Bueno, amigos de Esther, estamos muy contentos. Bienvenidos al Jamboree edición número 15. Es la oportunidad para Toyota del Perú de celebrar con nuestras SUVs aquí en las dunas de Zarapampa. Este es un evento muy significativo, muy importante para nosotros, porque hemos este año llegado a convocar a 500 personas amantes del off-road, y eso nos llena mucho de satisfacción porque vemos que cada año la comunidad de toyoteros y la comunidad de off-road crece, que el interés no solo se mantiene vivo, sino que aumenta, ¿no? Y eso nos hace, eso nos llena de satisfacción, y esperamos que las actividades que hemos organizado el día de hoy sean de su completo grado. El Jamboree es la oportunidad para probar justamente lo que significa tener una SUV. Una SUV que resiste, que rinde, que se comporta muy bien en la arena y que transfiere, que transmite a uno la sensación de libertad, ¿no? De emoción de manejar. Eso es lo que queremos con este evento y eso es lo que creo que estamos logrando, porque como vemos el interés año a año crece. Alguien que está interesado en el off-road pero que no conoce mucho, también hemos implementado clases off-road para conocer los fundamentos básicos y para que puedan llegar a profundizar un poco más justamente en esta disciplina. Tenemos también actividades, por ejemplo, ya si quieren meterse a las dunas, ¿no? Y a probarlo, tenemos piques off-road, tenemos taxi dunas, tenemos arena cross y en fin, tenemos un sinnúmero de actividades para tener todo el tiempo del sábado ocupado pasándola bien. Amigos de Tester, estamos en el Jamboree y los invitamos a que vean todas las imágenes, todos los videos que hemos capturado del día de hoy, que ha sido un evento realmente espectacular. La hemos pasado muy bien y ustedes, por las imágenes que van a ver a continuación, van a cerciorarse, van a constatar eso. Muchas gracias. Estoy con Juan Carlos Uribe. Vamos a ver qué tal va el carro. Compartiendo un poco con los clientes la experiencia con los X3 Can-Am, lo que es una ruta casi de carrera, para que prueben la performance, la suspensión, todo. ¿Este carro es parecido al que has corrido en el Dakar? Sí, es lo mismo, el mismo motor, la misma suspensión, ¿no? Varía en lo que es tema de seguridad, ¿no?